Hoy hacemos helados de palito casero y guardate esta receta porque te tengo dos propuestas, chocolatada y frutal. Después en comentarios me contás cuál te gustó más. Son muy fáciles de hacer, créeme. Estos van a ser todos los ingredientes que vamos a usar, pero podés hacerlo con lo que quieras. Primero vas a cortar y sacar el jugo de una naranja, cortas bien chiquito la sandía y en el bate todo de Tupperware lo que vas a hacer es integrar el jugo de naranja y la sandía. Batís y se terminó. En cuestión de segundos se integró todo. Lo pasás al molde, le agregué unas cerezas que le va bárbaro, que también es de Tupperware y son espectaculares. Cerramos y vamos con el segundo sabor, que es chocolatada. En el bate todo vas a integrar crema de leche y leche. También lo puedes hacer con solo crema de leche. Cacao en polvo y listo. Y te tiro un dato extra. La chocolatada de todos los días en el bate todo queda espectacular, súper cremoso, y en 5 segundos ya la tenés lista. Volvemos a la receta. Lo vertemos en los moldes y yo le agregué un poco de chocolate que piqué. Pero si querés podés agregarle chips de chocolate, lo que quieras. Lo llevamos al freezer por 6 horas o hasta el día siguiente. Y listo, para desmoldarlo son 6 segundos en agua tibia y se desmolda súper fácil. Definitivamente tenés que probar esta receta.